Aquí vemos los ingredientes para la pizza casera ya listos. Aquí tenemos la masa, la pasta de tomate, el queso mozzarella en cubitos, la pimienta, la albahaca morada, la albahaca verde, la piña en conserva en cuadritos, el jamón también en cuadritos, los champiñones frescos y el maíz tierno también. Ahí están viendo. Les recuerdo que cuando se quieran pegar la pasadita por acá por el Vivero Estelar en Barbosa, Antioquia, me pueden hablar por Instagram, por Facebook o por el WhatsApp y cuadramos precios y depende de lo que quieran, pues se les cuadra un parchecito. Bueno, muchísimas gracias y que todos estén muy bien. Por aquí, bienvenidos.